Hola, ¿qué tal, amigos? Sean bienvenidos a este nuevo video donde les vamos a platicar acerca de la situación del BCPNP Tech Pilot. Las noticias frescas, las noticias recientes de este año 2021. ¿Cómo es que funciona el Tech Pilot? Y tenemos noticias buenas. Así que ingenieros en redes, ingenieros en sistemas, esta es tu oportunidad para que puedas migrar de manera permanente a Canadá. Es un segundo video donde estamos hablando acerca del Tech Pilot. La vez pasada hicimos un video muy exhaustivo hablando de lo que son las diferentes categorías del PNP. Como pudiste ver en ese video, son cuatro, te las voy a resumir. Básicamente son dos para personas mortales y dos para personas empresarias. Dentro de esas dos primeras, puedes entrar a la categoría del Tech Pilot. Si tú te metes a la página de Canadá, no vas a saber directamente los requisitos del Tech Pilot. Te hace referencia que métete primero al Tech Pilot de Skill, métete al PNP del Skill Immigrations y o al Skill Immigration vía Express Entry. Básicamente, ¿qué es lo que requieres para poder ser nominado por British Columbia? Es decir, si tú eres un ingeniero en computación, si tú eres un ingeniero en sistemas, si tú eres un programador, si tú eres algún personal relacionado a la tecnología de la información, todo base de datos, sistemas operativos, el modelo OSI en cualquiera de sus capas, capa 1, capa 2, capa 3, todo lo que tenga que ver relacionado a tecnología de la información, están siendo promovidos para que sean escogidos a vivir a British Columbia. ¿Cuáles son los requisitos? Los requisitos es que puedas cumplir con una de las 29 ofertas laborales, una de las 29 puestos, que son los 29 puestos o las 29 perfiles de trabajo que más está demandando British Columbia. Y pasó de ser un programa piloto a quedarse como un programa sólido. ¿Qué quiere decir esto? Que de alguna manera vieron potencial en este programa y dijeron, ¿sabes qué? Vamos a dejarlo de manera temporal. No les estoy vendiendo humo, no les estoy vendiendo falsas esperanzas, simplemente les estoy compartiendo cómo es que trabaja y que sepas al respecto de este programa si cumples con este perfil. ¿Cuál es el beneficio de este PNP Tech Pilot? ¿Qué significa PNP? Significa Programa Provincial Nominal. ¿En qué te ayuda? Te ayuda a que si no entras por Express Entry, entres a través de un programa nominal. Es decir, que la provincia está interesada en tu perfil y entonces la provincia mete las manos para darte 600 puntos en caso de que te vayas por el Express Entry, o te permite ir por una categoría non-Express Entry, la cual es vía papel y estarías realizando tu aplicación a la residencia por debajo del Express Entry. Es un poco más demorado, pero ¿cuál es el beneficio? El beneficio es que ya te estás seleccionando una provincia para que te quedes a vivir. Una de las preguntas que recibimos en el video anterior es, ¿puedes aplicar al PNP Tech Pilot estando fuera de Canadá? Y pues la respuesta básicamente está muy basada a lo que yo leí, yo entendí, no me ayudó ningún asesor. Yo lo estuve leyendo en la página de British Columbia. Entonces, básicamente ahí jamás te dice que no puedes aplicar estando fuera de tu país. Sin embargo, te da las opciones que requieres. ¿Cuáles son o los requisitos que requieres? ¿Cuáles son esos requisitos que requieres para poder aplicar al PNP? Antes que nada, vas a necesitar aplicar a un sistema de puntos. Este sistema de puntos es igual como en el Express Entry. ¿Cuál es la única diferencia? En el PNP Tech Pilot, tú tienes que competir con diferentes personas que también quieren que aplicar a ser nominados por la provincia. Las primeras dos categorías del PNP, antes de la pandemia, en general, de una escala de un máximo de 200 puntos,
ellos tenían que aplicar o tenían que llegar o teníamos que llegar a un puntaje de entre 100 y 120 para garantizar que fuéramos nominados. Después de la pandemia, ¿cuántos puntos se están pidiendo? Ahora, ya con el tema de la pandemia, el Tech Pilot bajó hasta 80 puntos de 200. Significa que necesitas tener 40% de puntos máximo para poder ser seleccionado. Si tienes 79, nada. Si tienes 80 de 200, que es menos del 50%, te van a seleccionar para que te quedes. ¿Qué es lo que evalúan esos 80 puntos? Lo que evalúan esos 80 puntos son, entre otras cosas, tu inglés, tu oferta de trabajo, cuánto tiempo de experiencia tienes fuera de tu país, cuánto tiempo de experiencia tienes aquí en Canadá y tu nivel de ingresos económicos por esa oferta de trabajo. Hey Axel, yo estoy interesado, yo quiero participar, quiero ser nominado por British Columbia. ¿Dónde le hago? Info. Lo que vas a hacer es meterte a esta página, página de internet oficial, te vas a meter aquí y vas a crear tu perfil. Una vez que crees tu perfil, es gratuito, no tienes que pagar absolutamente nada. El diagnóstico de si puedes alcanzar o no esos 80 puntos es fácil de que tú lo hagas de manera en unos 20 minutos, creas tu perfil, llenas las preguntas e inmediatamente puedes saber cuántos puntos tienes. Eso es muy diferente a que ya hagas el submit de tu registro. ¿Ok? Sabes cuántos puntos tienes, ves si puedes alcanzar esos 80 puntos y si los alcanzas te recomiendo que le hagas el submit de tu registro. Una vez que hagas ese submit de tu registro, vas a recibir directamente una invitación para aplicar. Ese correo electrónico te dice, ok, tienes los puntos, ahora pasemos con los documentos. Esos documentos te van a pedir justamente, muy importante, las referencias de las preguntas anteriores que has dado. Y es muy importante que en esos documentos tengas el apoyo de la empresa que te está patrocinando, que te está diciendo, ok, yo puedo apoyarte para este PNP. Una vez que tengas estos documentos, vas a subirlos y vas a pagar una cantidad aproximadamente de $1,100. Una vez que los hayas metido estas aplicaciones, se van a revisar y te van a dar el resultado. Como dato, todo este proceso, en mi caso, fue muy rápido, porque esa es la ventaja del Tech Pilot. Aproximadamente ese proceso duró unas 2 semanas, entonces fue muy rápido el tema de la validación de este proceso. ¿Es importante el inglés? El inglés, al igual que las otras 4 temas que te evalúan, es importante hasta cierto punto, pero te puedo decir que no necesitas un inglés avanzado. Yo saqué 5.5 de inglés hace un año y con ese 5.5 alcancé 96 puntos en mi evaluación. Por lo que te puedo decir que si tu inglés no es tan alto, pero cumples con los perfiles, cumples con el perfil, vas a poder ser nominado con alta probabilidad. Quiero ser muy claro aquí en este aspecto, que este Tech Pilot parece ser más indicado, parece ser más para el perfil de gente que ya esté aquí en Canadá. Si bien en la página no te dice que no puedes aplicar desde fuera, ¿cuál sería el caso que sí puedes aplicar desde afuera? El caso en el que sí puedes aplicar desde afuera es que tú ya tengas tu permiso de que ya tengas una oferta de trabajo. La oferta de trabajo debe ser como mínimo un año, muy importante, que sea mínimo una oferta de trabajo de un año y que apliques con al menos 120 días. Ajá. Entonces, supongamos que estás en México, tienes tu oferta de trabajo, juntas los puntos, tienes tu sueldo anual que te está ofreciendo tu empresa aquí en Canadá y a partir de ese momento ya podrías aplicar. No necesariamente tienes que estar aquí, porque ya podrías tener tu oferta de trabajo desde México, desde cualquier país. Entonces, solamente bajo ese escenario podrías estar participando para aplicar al programa Tech Pilot estando fuera de Canadá. De ahí en fuera lo que observo es que van a estar personas que estén aquí en Canadá ya con su oferta de trabajo. ¿Qué es lo que tienen que hacer? Encargarse de juntar los 80 puntos, encargarse de que su empresa les apoye, tener su oferta de trabajo de mínimo un año y
es eso. No es un requisito indispensable el inglés. Esa es una de las ventajas. Los tiempos de procesamiento son muy rápidos. ¿Y qué más les puedo decir, amigos? Esa es la esencia del Tech Pilot. La verdad es que más detalles técnicos los tenemos en el otro video. Se los dejo aquí. Pero una de las buenas noticias ahora es que justamente les ha permitido el gobierno extenderlo de manera ilimitada, ¿no? Ya no tiene fecha de que se va a terminar. Por lo tanto, todo, si tú estás ahorita con tu esposa, con tu esposo y tú te dedicas al sector de tecnología de la información, pues puedes considerar definitivamente British Columbia para venirte a estudiar de manera estudiante internacional a tiempo completo y buscar una empresa que te pueda ayudar para aplicar para el Tech Pilot. Te puedo decir que es más sencillo aplicar a un Tech Pilot que en caso de que tu perfil no cumplas los 460 puntos del Express Entry por tu cuenta, sería más fácil por el Tech Pilot, fácil entre comillas, porque es muy importante que tengas el patrocinio de la empresa y que juntes las 460 puntos. ¿Por qué? Porque supongamos que a lo mejor tú no tienes maestrías, tu inglés no es tan alto y de plano el inglés es un coco para ti, como en su momento para mí. Es algo muy difícil poder alcanzar esos puntos y que puedas estar estando aplicando a la residencia permanente vía Express Entry. Entonces, datos adicionales, te podría decir que la manera en que nosotros aplicamos fue vía Non-Express Entry en su momento, porque no sabíamos y no habíamos entendido las diferencias de los 4 PNPs, pero una vez que lo entendimos nos dimos cuenta que era mejor aplicar, entre comillas mejor, aplicar con respecto al Express Entry, porque si era el Express Entry, tu PNP se asocia a tu perfil del Express Entry y entonces la resolución se da en aproximadamente 6 a 8 meses, a diferencia del papel, que nosotros ahorita por papel estamos teniendo un tiempo de espera de entre 18 a 20 meses más o menos, pero bueno, al final del día ya está en proceso de residencia permanente. Te puedo decir que trabajar aquí en Canadá es una experiencia completamente muy diferente. Al principio la verdad es que yo sí estaba dudando de mi capacidad, usar el inglés, de repente con mucha gente de la India, mucha gente de Asia, no entendía la pronunciación, inglés intermedio, habituado a echar más choro que a dar la solución, porque es muy diferente trabajar en Latinoamérica, trabajar en Estados Unidos. Realmente era muy difícil, yo decía, no mames, no voy a poder hacer este trabajo, me van a correr, no voy a poder, pero la verdad es que aprendes mucho y es una curva de aprendizaje. El que trabajes en Canadá te va a ayudar a que mejores tu inglés, a que entiendas las cosas como lo ve la gente de Norteamérica, y realmente es una experiencia que pues te va a cambiar de manera positiva. Se va a extrañar definitivamente las cosas en tu país, pero la verdad es que vale la pena, amigos. Espero que este video les sea de referencia para muchas personas o para pocas. Si al menos es de referencia para una, será más que suficiente. Puede que exista una segunda parte de este video si hay personas que tienen dudas o si de pronto gustan que platique algo al respecto del Tech Pilot. Podemos hablar del Tech Pilot porque yo pasé a través de eso, entonces tenemos referencias de calidad, o al menos contar nuestra experiencia. De momento sería todo, amigos. Si les ha gustado este video, háganoslo saber con un like, con algún comentario, compartiéndolo, y si no están suscritos, suscribiéndose. Cuídense mucho, amigos. Un fuerte abrazo. Make it real, make it happen.